tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Me encanta darles la bienvenida una vez más acá a nuestro programa. Gracias por conectarse con nosotros y por disfrutar con nosotros este programa que preparamos con tanto amor. Como siempre, unos invitados de lujo, muy talentosos, y hoy especialmente nos acompaña una chica muy tesa de la música urbana. Ella es Cata Zuluaga y le damos la bienvenida. Cata, ¿cómo estás? Hola Kelly, muy bien, muy agradecida por acá por recibirme, muchas gracias y nada, muy alegre de estar acá. Nosotras también estamos súper felices de que nos acompañes acá y estés compartiendo como todo tu talento con nosotras. Bueno, para empezar, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música, cómo inicia para ti este sueño y en qué momento decides como enfocarte en la música. Bueno, realmente yo canto desde los 5 años, entonces nada, yo me desarrollé así en el colegio, en tarima, pues le perdí miedo como a eso, gracias pues al colegio. Y ya después, a través de los años, pues decidí estudiar música, entonces estoy estudiando en este momento música para la industria en una escuela de audio y sonido que está en Envigado aquí. Entonces, súper. Sí. Y ya después de meterme en todo este cuento, estudiar, apenas llevo pues 2 semestres, pero... El año pasado justo decidí lanzar mi primer sencillo Nula en noviembre y ya estoy en ese proceso, saqué el video el 19 de febrero, entonces estoy súper feliz. Genial, bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poco más en todo este tema de tu nuevo sencillo, de Nula, pero por el momento cuéntanos cómo ha sido ese proceso de irte consolidando en la música. O sea, esta industria es de pronto competitiva, hay mucho talento, pero cuéntanos cómo ha sido para ti este proceso. Nada, yo pienso que pues... como todo es difícil, pero, o sea, yo también conozco muchos artistas muy talentosos, hay demasiados talentos aquí en Medellín, y nada, yo pienso que para nada es competencia, yo creo que todos nos deberíamos de apoyar juntos, entonces ajá, todo con disciplina, todo es posible, entonces yo estoy súper enfocada en lo mío, y nada, yo estoy muy confiada de lo que vaya a pasar. Ok, bueno, de pronto puede ser como un poco rápido para hacerte esa pregunta, pero en el momento, ¿cómo defines tu estilo musical o todavía estás como en ese proceso de encontrar tu propio estilo? No, pues yo en este momento estoy súper decidida que voy a hacer urbano pop, ¿cierto? Entonces me quiero como encasillar más en este género, y ya después cuando como que me encasille, ya pues ya quiero como que irme por otros géneros, pues hacer fusiones o así, entonces me encantaría mucho ser versátil en ese tema. Listo, genial. Cata, de pronto, ¿cuál crees que es tu factor diferenciado, lo que te diferencia de otras artistas? Porque yo creo que cada una es muy talentosa, pero todas tienen algo diferente, como una esencia. Cuéntanos de pronto, ¿cuál sería la tuya? Bueno, mi esencia, pues yo creo que mi tono de voz podría ser un diferencial ahí. Creo que, pues no, todo lo hago con sentimiento, de verdad que, pues realmente yo sé que las músicas también tienen su cosa con que todo lo hacen con amor, todo con sentimiento, pero yo siento que yo con el tema de la música estoy súper metida, le meto mucho amor y además de que yo bailo también, entonces yo puedo, pues... hacer shows así con baile. Ajá. En los videos también muestro ese pues sí, el baile, y también actúo, entonces genial, me encantaría también meterme sí, con eso. Sí, porque como que en este tema artístico todo es como un complemento. Claro. Bueno, ahora hablemos un poquito ya de tu música, hablemos de tu sencillo Nula. Uh-huh. ¿Cómo fue el proceso de creación de esta canción, la letra, o sea, cómo nace Nula? Bueno, el proceso, la verdad, cuando yo me inspiro es muy fácil crear pues una canción. Me demoré prácticamente 2 horas escribiéndola. Me inspiré en 2 personas que se conocen, se están conociendo, y al final no pasa nada. Entonces es como literal un casi algo, pues que no pasa nada. Entonces como que esa persona no te deja saber en realidad qué es lo que siente. Entonces pues siempre eres pensando en él y no te deja como que en realidad nada como ajá, que claro. Genial. Bueno, y en pantalla estamos viendo el video, que está genial, el video musical de Nula. ¿Cómo fue el proceso también de grabación del video musical? ¿Qué querías transmitir y dónde lo grabaste? Bueno, como te digo, quiero transmitir como eso del baile y también como de la actuación al principio, como hice. Y nada, este proceso fue muy chévere porque lo grabamos en Belén, en un estudio en Belén y en una finca en El Retiro. Entonces fue muy bacano todo el equipo y todo eso. Genial. Bueno, Cata, contémosle un poquito a los televidentes cómo es el proceso de creación de una canción tuya, de pronto en el estudio, en el momento de escribirla, con todo el equipo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Te lo disfrutas? Sí, mucho. Pero sabes que yo, o sea, yo me como que me expreso mucho mejor yo estando sola, o sea, me,
me inspiro mucho más estando sola. Entonces, como que en el estudio yo lo único que hago es grabar. Ya yo en mi casa es donde me inspiro, donde escribo. Primero es, pues escucho la música y ya después digo como no, ese es el tema en el que voy a hablar y ya después la letra. Genial. Bueno, hablemos de un tema que para mí es súper importante en la industria. ¿Cómo ves que está actualmente esa industria para las mujeres? Bueno, yo pienso que está un poquito más fácil por el tema de que, no, Shakira, Karol G nos han abierto las puertas mucho y bueno, gracias a ellas estamos como empezando a surgir las mujeres y bueno, eso también es lo que quiero generar, que otra mujer en el género del reggaetón también surja. Entonces quiero también como dar... Y yo creo como que el tema de Shakira y Karol G en ese momento le da la oportunidad a las nuevas artistas, a las nuevas mujeres como de empoderarse más, claro, como de mostrarse más al mundo. Totalmente. Sí, total. Bueno, cuéntanos de pronto un consejo para todas las chicas o también para los chicos que en ese momento sueñan con ser artistas, con emprender en la música, ¿qué les dirías tú ya que estás como en este medio? Bueno, realmente que no les puede dar miedo nada a las críticas, obviamente, pues sí a las críticas constructivas, pero a las críticas malas, ¿no? O sea, ustedes tienen que ser súper disciplinados, tienen que estar siempre súper enfocados y nada para adelante, que nada los detenga. Así es. Bueno, Cata, yo te veo como súper apasionada, tienes como un gran amor por la música, sí, claro. Pero yo sí quiero preguntarte, ¿qué sientes de pronto cuando cantas? Si ya de pronto te has subido a escenarios, ¿qué sientes en ese momento? Obviamente, yo creo que cuando uno deja de sentir nervios es porque no es... Se perdió la magia. Se perdió la magia. Uno siempre tiene que como que aprender a manejar los nervios. Ok. Pero, no, siento nervios, pero obviamente cuando empiezo a cantar, uno cierra los ojos y ya uno se imagina adentro de la canción, ya se imagina todo, pues siente la letra, ya todo es diferente. ¿Y cuál crees que ha sido hasta el momento tu mayor logro? Algo que digas como que, jue madre, esto me encantó, ¿y a dónde anhelas llegar? Bueno, mi mayor logro, pues ha sido mi primer sencillo. Yo cuando lancé el sencillo, yo como que pues no me lo imaginé, porque pues... Uno de hacer nada, lanzar el primer sencillo, es como totalmente. Que wow. Y también cuando me escuché en una radio digital, fue muy chévere porque, o sea, estaba escuchando una canción de Karol G, Provenza, y seguía la mía, entonces era muy extraño, entonces era súper lindo, la verdad. Bueno, ahora, ¿qué se viene para Cata Zuluaga? De pronto nuevos shows, obviamente yo sé que se vienen muchos lanzamientos, muchas sorpresas, pero sí. ¿Qué nos podrías adelantar? Bueno, en este año estoy empezando a crear mi EP de cuatro canciones. A final de año va a salir, entonces estoy súper emocionada. Para que estén ahí súper pendientes. Sí, para que estén súper pendientes, que va a estar muy bacano el proyecto y también voy a sacar dos videos más. Genial. Y ese es el proyecto que tengo. O sea, se viene con toda. Sí, con toda. Sacando éxitos, lanzamientos. Uh-huh. Y compártenos tus redes sociales, plataformas digitales, para que la gente esté por ahí súper pendiente. Bueno, para que estén súper pendientes, para que me apoyen en este proceso. Mis redes son Cata Zuluaga Ar en Instagram y el resto Cata Zuluaga, súper sencillo. Ay, listo, de verdad que mil gracias por habernos acompañado. Desde acá, desde En Su Parche, Tele Envigado, te deseamos todo el éxito del mundo y tienes las puertas abiertas en este programa siempre. Muchísimas gracias a ti, verdad. Listo, a todos nuestros televidentes, no se desconecten porque ya regresamos con mucho más. A mí me tienes con la cabeza nula, solo pensando en ti, otra cosa mi mente no dura. Sintiendo el sabor de tu piel que me perduró. En el Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10,000 pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en latiquetera.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! Circo Vegas Fantasy. Parque de diversiones. Lupin Park. Atención.
Diversión Medellín. El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Continuamos acá en nuestro programa, como les dije al inicio, con invitados súper tesos, de lujo. Y en este momento vamos a cambiar un poquito de tema. Ya vamos a hablar un poco como de ejercicio, de la vida saludable, de la salud física y obviamente también de la salud nutricional. Por eso nos acompaña el día de hoy Xiomara González. Ella es entrenadora personal y le damos la bienvenida. Xiomi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Kelly, muy muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta. Ay, nosotros también súper contentos de que estés acá acompañándonos. Cuéntanos de pronto cómo iniciaste en este mundo de la vida saludable, del fitness, del ejercicio. ¿En qué momento decides como entrar a este mundo? Bueno, eso fue ya más o menos ya casi seis años que iba a cumplir 30. Bueno, no se imaginen la edad. Okay. 6 años que dije que tenía que hacer un cambio pues en mi estilo de vida, porque no era muy saludable. Entonces decidí cambiarlo, porque obviamente la salud es súper importante, donde se vienen enfermedades. Entonces si tú no cambias el hábito de vida, de alimentación, o empiezas a cuidar tu salud, obviamente vienen enfermedades. Entonces yo pensé mucho en eso. Eso es lo más importante, como más allá de pronto de lo exterior, cuidarse interiormente. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son tus principales hábitos nutricionales? ¿Cómo te cuidas como para tener ese cuerpazo? Bueno, pues realmente me gusta mucho comer. Yo como muchísimo, me encanta. Lo mejor de, o sea, lo que me gusta, me encanta comer, es muy bueno. Me gusta mucho lo que son las proteínas, los carbohidratos. No hay que tenerle miedo a los carbohidratos. Los carbohidratos realmente no te van a engordar sabiéndolos comer. Entonces hay que comer bien. Huevo es súper importante. Ese es mi desayuno y no me puede faltar. Ay, no, genial, porque a mí me encanta comer huevo. Es súper rico. Al desayuno, de pronto a la comida también se puede. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son tus principales objetivos en este momento, como a nivel corporal y también a nivel nutricional? Bueno, mis principales objetivos es continuar con mi hábito, ¿cierto? Mantenerme como estoy en este momento, he llegado a un peso ideal, realmente he querido estar acá, entonces mantenerme, seguir con mi alimentación y no dejarla, porque realmente cuando tú dejas de cuidarte en tu alimentación, ya empiezas a ver cambios claro. Muy significativos. Listo. De pronto, ¿qué recomendaciones le damos a los televidentes o a las personas que en este momento están como pensando en entrar en este mundo fitness, en la vida saludable, pero a lo mejor no se deciden? ¿Qué consejo les das? Bueno, ¿qué consejo les doy? Empezar suave y muy, muy importante asesorarse de una persona que sepa, una persona que los guíe por el buen camino del ejercicio y de obviamente la alimentación, porque hay muchas personas que creen saber o no han estudiado, no han hecho nada y creen en poder ayudar a alguien y realmente no lo hacen, lo que hacen es algo todo lo contrario. Exacto, algo así te quería preguntar, o sea, actualmente está muy de moda todo este tema del fitness, del ejercicio, de la vida saludable,
Pero ¿cómo lograr esto sin caer en excesos? Porque hay veces que se comete ese error, que se caen en los excesos, dejamos de comer o entrenamos demasiado. O sea, ¿cómo lograr llevar un balance? Como te decía ahorita, con una excelente asesoría, muy, muy buena asesoría. Y muy importante también, que lo iba a decir, trazar objetivos y metas. Eso hace que tú no vayas a desistir. Porque muchas personas empiezan a hacer ejercicio o a alimentarse bien y ya después ya lo dejan y pues no están haciendo absolutamente nada. Sí, eso es muy complicado porque, o sea, sí, ¿cómo hacer? ¿Qué decirle de pronto a los televidentes que empiezan a hacer el ejercicio? Así empiezan y a los 15 días ya. Bueno, empiece suave, muy suave, tanto en la alimentación como en el ejercicio, empiece suave. Muchas personas, les voy a contar una anécdota mía, cuando empecé hace 6 años, empecé a hacer ejercicio, me fui por un gimnasio, hice todas las máquinas, piernas, lo que quería yo hacer por todos lados. O sea, el otro día me enfermé. Ay, me enfermé, me dolía todo el cuerpo, me dio hasta fiebre. Entonces dije, en mi vida quiero que un usuario mío vaya a pasar por eso. Entonces siempre les digo, vamos a empezar suave, trabajando lo que es la resistencia y muchas cositas que se deben de trabajar antes de empezar con otros procesos. Listo, bueno, en pantalla te estamos viendo en el gimnasio, practicando ejercicios. De pronto ya hablemos un poquito más acerca de eso. ¿Qué ejercicios no deben faltar en una rutina de ejercicios como para estar bien? Bueno, creo que lo principal que uno debe de hacer es trabajar lo que es la resistencia, la estabilidad, el equilibrio. Lo que son ejercicios ya específicos ya debe ser por cada personita, porque todos somos seres individuales, entonces yo no puedo pretender que todos puedan hacer una sentadilla, que claro, todos puedan hacer un peso muerto. Entonces todos son seres individuales, entonces hay que empezar desde trabajar la resistencia, trabajar el equilibrio, trabajar toda esa partecita para que todo vaya fluyendo. O sea, lo recomendable es tener como un profesional al lado, es lo más recomendable. Que nos diga qué hacer, qué no hacer, y ya dependiendo como de nuestro objetivo. Sí. Exacto, súper. Y ya hablando un poquito de la alimentación, ¿cómo complementar la alimentación y el ejercicio? Porque como decíamos ahorita, hay personas que de pronto dicen, no, como voy a empezar a hacer ejercicio, entonces ya no voy a comer tanto. ¿Qué debemos comer para llevar un cuerpo como el que queremos y estar bien? También. Bueno, el principal, no vayan a dejar todo al 100%, porque si no puedo pretender dejar un hábito de alimentación que llevo 10 años haciendo, dejarlo en 15 días, claro, eso no se puede, me voy a enfermar, mi cuerpo se empieza a descompensar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente empezar suave, que cuando voy a dejar de comer algo, dejarlo suavecito, con porcentajes muy suaves. ¿Y qué alimentos? Las frutas, los carbohidratos, la proteína, súper importante, el pescado, la carne, el huevo, el pollo, o sea, todo realmente creo que hace un muy buen complemento tanto con el ejercicio y la alimentación. Súper. Bueno, ya hablando un poquito más de ti, ¿cuáles son tus objetivos como a corto, mediano, largo plazo? ¿Dónde aspiras llegar? ¿Dónde sueñas llegar? Cuéntanos. Bueno, yo quiero llegar a muchas personas, cambiar vidas. Creo que uno de los objetivos míos cuando empecé a estudiar fue eso, empezar a cambiar vidas, empezar a cambiar la salud de las personas, porque no todos tenemos un buen cuerpo o no todos tienen un buen cuerpo. Entonces realmente quiero eso, que las personas no tanto vayan por lo físico, sino por su salud, que empiecen a cambiar ese hábito de alimentación y su salud empiece a mejorar. Entonces quiero llegar a muchísimas personas. Listo. Bueno, Xiaomi, vemos que en redes sociales tú estás como súper enfocada en redes sociales, das tipsitos chéveres como para todas las personas que te siguen. ¿Qué tan importantes han sido las redes para ti como en tu desarrollo como profesional? Cuéntanos. Muy bien, realmente súper, súper importantes. Por ahí me han conocido bastante, realmente por ahí me han hablado muchísimo, porque pues por ahí es donde uno se hace ver y, claro, se hace notar. Entonces, algunos usuarios han salido por esa parte de la red social, más que todo por Instagram. Me gusta mucho trabajar lo que es la parte de las técnicas, porque en los gimnasios no se ve, muchas veces no se ve la buena técnica de un ejercicio y eso hace incurre a lesiones. Entonces es muy importante trabajar la técnica de cada ejercicio, entonces me enfoco mucho en esa parte. Genial. Bueno, Xiaomi, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es muy importante contar y hablar acerca de estos temas que son como tan vitales, porque es algo que no se puede hacer por hacer, sino que necesitamos como estar acompañados de un buen profesional. Exactamente, así es. Hay que acompañarnos y muy importante, trazar objetivos. La motivación se pierde, pero la disciplina no. Entonces hay que estar muy, muy disciplinados cuando hacemos las cosas. Listo, Xiaomi. Bueno, ya para finalizar, cuéntanos
específicamente cómo podemos tener sus servicios, o sea, cómo te podemos encontrar a ti, o sea, ¿qué te dedicas específicamente? ¿Estás en los gimnasios o eres personalizada? Cuenta. Ok, soy personalizada, soy personal trainer de Athletic, trabajo en un gimnasio, pues me pueden encontrar por la red, Instagram, @xiomifit, soy la que por ahí es donde más la manejo, y bueno, en el gimnasio pueden encontrar todos los servicios y realmente pues traten de siempre un buen profesional para trabajar su cuerpo. Eso es súper importante, de verdad que mil gracias por habernos acompañado. En Su Parche es tu casa y nos encantó tenerte acá y como conocer un poco más acerca de esos temas que son tan importantes. Sí, muchas gracias. Bueno, a todos nuestros televidentes, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido, que hayan disfrutado con nuestra artista, con nuestra entrenadora. Fue con todo el amor este programa y esperamos que se conecten con nosotros en una próxima ocasión. Chao, chao.